Nuestros ojos son una ventana al mundo que nos rodea. A través de ellos, percibimos información en forma de imágenes, creando recuerdos imborrables. La vista es el sentido más preciado, y por ello hay que cuidar la salud ocular para evitar problemas de visión. ¿Quieres saber más sobre tus ojos? Acompáñanos. En la parte exterior del ojo encontramos los párpados, que tienen la piel más fina del cuerpo humano. Junto a las pestañas, son la primera barrera para proteger el ojo de los agentes externos como el polvo o el viento. Gracias a las lágrimas y al parpadeo, conseguimos mantener el ojo hidratado. ¿Sabías que parpadeamos más de 15.000 veces al día para mantener los ojos hidratados? La capa más externa del ojo está formada por la esclera, que es la parte blanca, y la córnea, que es la primera lente transparente que se encuentra delante del iris. La córnea es muy importante para que las imágenes que veamos sean nítidas, por lo que es fundamental mantenerla bien hidratada para ver correctamente. La falta de hidratación es lo que llamamos ojo seco, que es muy molesto para las personas que lo sufren. El iris es la parte coloreada del ojo y contiene la pupila en el centro, que es el agujero que permite el paso de la luz. A más luz, la pupila se contrae para que no nos deslumbre, y a menos luz, la pupila se dilata para permitir mayor paso de luz. Detrás del iris se encuentra el cristalino, que es la lente que se encarga de enfocar la vista de cerca y a lo lejos. Juntamente con la córnea, hacen que las imágenes se proyecten sobre la retina. La retina es la capa más interna que recubre el ojo por dentro y contiene receptores que captan los rayos de luz y los transforman en impulsos nerviosos que se envían a nuestro cerebro a través del nervio óptico. Hay una zona central en la retina llamada mácula, que es muy importante, ya que nos permite ver las imágenes con detalle. El resto de la retina nos da el campo visual. En el interior del ojo tenemos una gelatina transparente llamada humor vítreo, que da consistencia al ojo, manteniendo así su forma esférica. El cuidado de nuestros ojos es fundamental. Es por eso que es importante hacer una revisión anual con el oftalmólogo para mantener una buena salud ocular y poder seguir disfrutando del mundo que nos rodea. TEA, let's open our eyes.